Bueno, partido en Villa Tunari en el Estadio Bicentenario, donde el conjunto de Palma Flor jugaba su última bala para tratar de pelear por la permanencia enfrentando a Bolívar. El cuadro paseño que llegaba con estreno de técnico y con 11 fechas sin ganar de visitante. Todo se iba rompiendo con esta asistencia de Fran da Costa para el primer gol de Ronnie Fernández, decimosexto gol de la campaña. La algarabía de Walter Flores, el intento de volver para el conjunto de Palma Flor. Aquí Pablo Alcócer parecía que colocaba las tablas en el partido, pero tras pasar revisión del VAR se detecta una falta en la jugada ante el central Ferreira, por lo que don Juan Nelio García iba a no convalidar el gol y dar la falta. Ramiro Vaca con la asistencia. Tremendo ese pase de delicatessen para que Ronnie Fernández marque doblete en el partido. Buen movimiento del delantero chileno para romper la línea defensiva, indetectable para los centrales. En el otro costado, otra chance para el cuadro local con este balón profundo. Valdomar, que llegaba a soltar el centro para que Guerra marque el descuento, pero no, otra vez, tras pasar revisión, el balón aquí había traspuesto la línea final, por lo tanto la continuidad de esa jugada ya no valía. Balón largo de Carlos Lampe. Alcócer, que no alcanza a anticipar ni controlar, gira muy bien Ronnie Fernández, que enfila a portería, lo deja fuera Adorno y definía de esa manera para marcar el 3-0. Todo en la primera mitad del partido. Más problemas para el equipo de este hombre. Así se iba a cerrar esta primera parte con la mayor diferencia a favor de Bolívar en un encuentro de la división profesional en un primer tiempo. Patricio Rodríguez marcaría en la segunda mitad. Ahí Bruno Savio, que armaba la jugada. El pase para el volante argentino, recientemente naturalizado boliviano, para ampliar cifras. Séptimo gol para él en la Liga Tigo. En el otro costado, la respuesta llegará desde el banco, porque Fernando Luna había ingresado y sacaba este disparo para reducir distancias en el marcador. Buen remate cruzado, no puede llegar Carlos Lampe. Decoraba el resultado el cuadro de Palma Flor. Y Bolívar, que manejaba el partido, y aquí se aprovechaba de los errores, en este caso de Ronnie Montero. Carmelo Algarañaz acababa de ingresar en el partido por Fran da Costa. Marcaba de esa manera un gol más, su octavo gol en Liga Tigo. Dejaba sin chance ahí Adorno. Iba sumando más goles el conjunto de Bolívar, que fue efectivo y también aprovechó, por supuesto, esos errores de la zaga. Y después aquí llegará una jugada donde Adorno extremó recursos, salvó en dos ocasiones, pero ya no pudo en la tercera para que Yomar Rocha marque su segundo gol del torneo. Primero lo intentó Paz, después Algarañaz, que quería adornarse marcando de taco. En las dos había llegado bien el portero Adorno, pero en la tercera, cuando Yomar Rocha llegaba por el otro costado, ya no alcanzaba ni la defensa ni el portero. Parecía que estaba cerrado, pero no, Bruno Savio quería su gol y lo conseguiría de esa manera, dejando en el camino a los rivales para marcar su séptimo gol de la campaña de Liga Tigo. Goleada para el cuadro de Bolívar.